Un portavoz del príncipe Carlos, heredero al trono británico, negó que fuera él el autor de un controvertido comentario sobre el color de piel de su nieto Archie, hijo del príncipe Enrique y Meghan Markle. La afirmación aparece en un libro del periodista estadounidense Christopher Anderson, que saldrá a la venta el 30 de noviembre, y fue retomada por el New York Post. Es una ficción y no merece más comentarios, afirmó un portavoz de Clarence House, la oficina del príncipe de Gales de 73 años. El libro Hermanos y esposas, las vidas privadas de Guillermo, Catalina, Enrique y Meghan relata una conversación entre el príncipe Carlos y su esposa Camila, que habría tenido lugar, según el autor, el 27 de noviembre de 2017, horas después de que se anunciara el compromiso de su hijo menor con la exactriz estadounidense. «Me pregunto cómo serán sus hijos», afirma que dijo Carlos antes de que Camila replicara, «absolutamente preciosos, estoy segura». «Quiero decir, ¿qué tez crees que tendrán sus hijos?», agregó el príncipe, afirma el libro citando a una fuente bien informada, señalaron. En una explosiva entrevista con la estrella de televisión estadounidense Oprah, en marzo, vista por unos 50 millones de personas en todo el mundo, el príncipe Enrique, hijo de Carlos, y su esposa Meghan afirmaron que un miembro de la familia real, al que no nombraron, se había preocupado por el color de piel que tendría su hijo Archie, nacido en mayo de 2019.